Hoy es viernes de Vámonos de Fiesta, nuevamente estamos aquí y nuevamente vamos a hablar de este tema de las flores que yo insisto, porque obvio soy florista, yo veo porque creo que se necesita un gran apoyo para nuestra industria. Entonces hoy tenemos a un gran invitado que le agradezco muchísimo que haya venido al programa y le agradezco mucho a Jonathan también que lo haya traído y que haya sido posible traerlo a México. Él es Alex Segura, él es de España, él es un gran florista, ahorita nos va a platicar acerca de su carrera. Y Jonathan, muchísimas gracias, Jonathan Rodríguez. No, gracias a ti. Muchas gracias por haber venido. Él nos va a platicar cómo organiza estos eventos para traer a floristas de la calidad y del tope de Alex. Él dice que no, pero la verdad es que sí. Y su trabajo es muy humilde, su trabajo lo demuestra. Ok, Jonathan, primero que nada, cuéntanos, ¿cuándo es el evento con Alex? ¿Y dónde? ¿Cómo es la mecánica de este evento? Bueno, mira, tenemos dos fechas, dos cursos. El primero es en la ciudad de Querétaro. Sí. El día 21 y 22, es decir, este próximo lunes y martes. El tema es novias. Estaremos viendo, pues, ramos de novia, alguno que otro accesorio. Ya el jueves, que es 25... estaremos viendo un taller de nuevas tendencias y una inducción a diseño de vanguardia. Ese va a ser aquí ya en DF. Ese es en DF. Ese es ¿qué en día DF. Es? El día jueves 25 de junio. Jueves 25 de junio en DF. ¿Y Querétaro es? Es 21 y 22. Y 22 de este mes, ¿ok? ¿En qué horario es el curso? Iniciamos a las 9 de la mañana, terminamos a las 6, 7 de la tarde más o menos. Ok, ¿en dónde es en Querétaro? En Querétaro es en el Hotel Real de Minas Tradicional. Sí, lo ahí pienso. Junto a la Plaza de Toros. Sí. Ahí va a ser. Ahí va a ser, ok. Ahí va a ser. Entonces, ¿la gente puede llegar a este hotel? Sí. ¿O puede llegar a otro hotel? ¿Cómo es la mecánica? Bueno, mira, nosotros hacemos un contacto con el hotel que a lo mejor de alguna tarifa especial para todos nuestros asistentes, pero tienen la libertad de elegir el hotel que prefieren, pero de preferencia para quedarse esos dos pues días, pues quedarse ahí esos dos días, que no tengan algún problema con ir y venir y que si hay tráfico, que si no, que si el taxi, etcétera. Bueno, que a mí me encanta manejar y echar esa carretera así de que voy y vengo, ¿no? Pero bueno, pues no, eso no se debe de hacer. Porque uno luego está cansado y ahí va, ¿no? Sí, entonces hay que tener cuidado. Va con las pilas abajo. Ok, entonces empieza a las 9, termina a las 6 de la tarde, son dos días. Esos dos días se van a ver ramos de novia. Sí. Ok, y el siguiente día, tendencias. El segundo taller, sí. El segundo taller son tendencias. Sí. Ok, ahora,
¿qué costo tiene ir a ver este curso? Bueno, mira, el costo del de Querétaro son 4,500. Ok. Por los dos días. Y el costo del de aquí de DF es 4,000 pesos. Ok. ¿Pero qué te incluyen esos 4,500 pesos? ¿Todo? Bueno, ya incluimos. ¿Incluyen foto con Alex? Claro que sí, claro. Eso seguro. Sí, sí, sí. ¿No las cobras seguro. Aparte? No. Okay. Sí, no, pero ya incluye el material. Ok. Tanto floral como no floral. Lo único que no incluye es la herramienta. Ok. Cada quien debe tener su equipo. Sí. Todo lo indispensable, todo lo básico de floristería. Sí. Entonces, pues, es lo único que tienen que hacer. Ok. Ustedes vayan, paguen, ¿no? Ahora, sí. ¿Hay alguna mecánica para poder ir a ver a Alex? O sea, yo estoy en México y entonces contacto contigo y te digo, ¿tengo que depositar? ¿Qué tengo que hacer para ir? Sí. ¿O solo llego? No, es indispensable hacer una inscripción previa, ¿sí? Confirmarnos, porque bueno, todo se hace por el número de alumnos, entonces se le designa cierto material para cada alumno, entonces... Si hay, lamentablemente, por ejemplo, que llegue alguien a último momento, pues la verdad es que nos mete a nosotros como que un poco de problemas, ¿no? Porque ya está todo como que, todo muy, muy contado para cada alumno. ¿Hasta qué día tienen para inscribirse? Bueno, mira, para el de Querétaro, pues ya sería indispensable a más tardar mañana mismo. Debido a la fecha. Ok, mañana mismo, solo tenemos unas cuantas horas. Sí. Okay. Sí, porque ya iniciamos el lunes. Ok. Ya para el del día jueves, pues todavía el miércoles les damos plazo para que se puedan inscribir. Y que nos confirmen en el DF. Ok. Sí. Ahora, ¿qué implica hacer un evento como este? Alex viene desde España. Entonces, tiene muchas fechas ya ocupadas, ¿saben? Es uno de esos floristas que va por el mundo haciendo sus demostraciones, que es famoso, es la verdad, él no lo quiere aceptar. Sí. Entonces, ¿qué implica para poder hacer este evento? Para que la gente, ¿sabes? Como que entienda que no, muchas veces la gente te habla y te dice, no, es que no puedes, es que no sé qué, ¿no? Y no entiende que traerlo implica... un gran logro, un gran trabajo de equipo, de esfuerzo, de que él también te vaya viendo sus fechas, ¿no? ¿Qué implica, Jonathan? Bueno, mira, implica de estar en sincronización con él en su agenda, mínimo unos 4 o 5 meses antes, porque hay que ver qué fechas él tiene disponibles. Ahora, coordinar con fechas, pues se puede decir locales, que a lo mejor no caiga en un día festivo, que se pueda hacer... pues viable, por ejemplo, para muchos que nos dedicamos a la industria, un taller, por ejemplo, en un fin de semana no se puede porque a lo mejor tenemos evento, entonces hay que buscar también las locaciones, las empresas que nos apoyan, nos facilitan a lo mejor material, que nos ayudan en la publicidad, contactarlos, hacer citas, invitarles, presentarles el proyecto, de qué se va a tratar, cómo se va a llevar a cabo, dónde, entonces si lleva un trabajo, pues... no complicado, pero sí se necesita un proceso largo. Entonces es indispensable que pues las personas a veces no entienden esa parte. Así es, no ven lo que hay detrás. En este programa siempre vamos a hablar de lo que hay detrás de la industria y de todo lo que son los eventos. Por eso te pregunto esto, ¿no? ¿Cómo es que lo logras? ¿Cómo es que lo haces, no? Obviamente contactar al invitado muchos meses antes y él también que vea su agenda. Pero bueno, vamos a hablar con Alex, porque está aquí solito, no platica, no habla, no dice. Cuéntanos, Alex, ¿cuándo empiezas tú tu carrera? ¿En qué momento dices, yo voy a ser florista? Esa frase concretamente hará unos 20 y poco años. Yo entré en una floristería con mi madre porque fuimos a comprar un regalo para una novia de mi hermano. Y cuando salí de la floristería, yo estaba pasando una época de mi vida un poco adolescente, que te lo estabas planteando todo en la vida y me estaba planteando mi futuro como persona, como profesional, como todo. No eres un niño, no te hagas, porque hace 20 años él era un niño. Sí. Cada adolescente era un niño. No, era adolescente. Ya era adolescente, está bien. Yo no dije nada, yo traté de ayudarlo. No, yo tengo una edad y no voy a esconder nunca, ¿no?
Total, que cuando salí de esa floristería, sí, le dije a mi madre, mira, mañana mismo voy a volver a esta floristería y les voy a pedir que me dejen trabajar de gratis, solo ayudar para ver. Y así fue, y al día siguiente fui a la floristería, que no me conocían de nada más que de aquel día que había ido a comprar, y les dije que si me dejaban estar allí, ayudarles a barrer, a limpiar, a repartir los ramos, a regar las plantas, lo que fuera, que lo hacía de gratis y que si me dejaban. Y tuve suerte, y la señora, una señora mayor, pues me dijo que sí. Y ahí empezó mi andadura, y a partir de ahí pues ya evidentemente me quise formar y empecé a preguntar por escuelas y empecé a investigar. Y bueno, pues y hasta ahora. Lo que sí es verdad es que esa frase de mañana quiero venir aquí a buscar trabajo fue fruto de muchas cosas, de muchos a pequeños indicios de los cuales yo no era consciente, pero que ya existían dentro de mí, ¿no? Yo cuando era pequeño, ya a los 10, 12 años, en Navidad cada año me volvía loco haciendo la decoración de mi casa de Navidad. Me gastaba todos mis ahorros en la decoración de Navidad de mi casa. Y hoy me acuerdo que una vez le dije a mi madre, ojalá fuera Navidad todo el año para que yo poder ir haciendo las decoraciones de las casas. Y mi madre me dijo, mira, tú estás loco. Navidad es una vez al año y por lo tanto no puedes dedicarte a esto. Pues lo puedes dejar todo el año puesto. Hay casas que dejan todo el año puesto, la Navidad, ¿sí o no? Ya nada más en diciembre vuelven a conectar los foquitos. Y vuelven. Pero yo, a mí lo que me hizo gracia, o luego pensando, con el tiempo, reflexionando, me hizo gracia, ¿no?, de cómo mi madre, que es una persona muy abierta y que es la mejor madre que he podido tener, que me ha apoyado en todo y lo seguirá haciendo porque es mi fan número uno incondicional, ella en su momento, ella tampoco se planteó que la profesión de decorar con flores podía ser una profesión. Es decir, no sabía que la profesión de ser florista era una profesión, ¿no? Y por eso me dijo, olvídate, ¿no? Porque si hubiera sido consciente de ella, seguramente me hubiera dicho, pues vamos mañana a donde sea y vamos a apuntarte a una academia de flores. Pero no era consciente. ¿Qué quiero decir con esto? Que por desgracia aún creo yo que nuestra profesión es la gran olvidada dentro de las disciplinas artísticas, dentro de la decoración, dentro del diseño, dentro de la estética. Yo creo que es de las grandes disciplinas olvidadas. Así es, está también en México visto como un oficio y no como una profesión. Aquí ha sido todavía más complicado. Porque no hay la profesión, o sea, no hay un título, no hay una certificación, no hay todavía muchas cosas que en el gremio y en la industria nosotros estamos luchando y esforzándonos. ¿Hace cuánto, o sea, tú empiezas tu carrera y entonces empiezas a buscar dónde estudiar, dónde formarte como florista? A partir de ese momento, ¿cuánto tiempo tardas tú en sacar un título como profesional? Yo el primer año que decidí, pues eso, que quería ser florista, estaba trabajando ya en esta floristería. Empecé haciendo bonsai y ikebana, porque era la única escuela que conocía la señora esta de la floristería, que daban clases relacionadas con el tema, y me apunté durante un curso a hacer bonsai y ikebana. Y durante este curso yo fui investigando, porque yo me di cuenta que ni el bonsai ni el ikebana, como un hobby está muy bien, pero no como una profesión. Al menos yo no la entendía para mí. Y ahí, gente que se dedica profesionalmente al ikebana y al bonsai, que me parece fantástico, pero no era para mí, es lo que yo quería decir, vaya. Y entonces empecé a investigar y me dijeron que había... En Barcelona tenemos una vez al año, tenemos un salón donde todas las escuelas y todas las disciplinas, durante la época en que los... mayo, junio, los estudiantes han de decidir qué quieren hacer el próximo curso, cuando han de iniciar las carreras y todo esto. Hay un salón donde todos se ponen de manifiesto todas las posibilidades de estudiar. Y la escuela catalana de la Flor de Cataluña hizo una demostración. Y a mí me llegó a mis oídos y yo pues me fui. Pedí fiesta ese día en el trabajo y me fui a las 9 de la mañana y estaba allí en la feria.
sin saber dónde era, pero bueno, me pasé todo el día en la feria hasta las 7, 8 horas de la tarde, que fue la demostración. Vi la demostración, me encantó, evidentemente, pedí información, sí, y a partir de ahí ya me apunté. Cuando yo empecé a estudiar, uh-huh, en aquella época, también hay que pensar que hace un tiempo y que eso ha cambiado, pero yo estudié 3 años. ¿3 años? 3 años, sí. ¿Y después hiciste una especialización? ¿Sí? No, en ese ya estaba la especialización. Eran 2 años y el tercero, ya. Y el tercero de especialización, sí. Yo los, okay, hice seguidos. Ajá. Sí, normalmente se recomendaba hacer 2 y esperar un poco a hacer el tercero, pero bueno, a mí me recomendaron que no hacía falta que esperara, que hiciera directamente el tercero y así lo hice. Uh-huh. Y ese era el título al máximo al cual tú podías aspirar en aquel momento en España. ¿Cuál fue tu primer curso? O sea, ¿en dónde te exhibes tú por primera vez con el público y en el salón y todo el mundo ahí viéndote, ya, no? Así de, ¿esto sale? Sí, demostración, exacto. Como profesional, ya que una demostración. ¿Dónde lo haces? Ostras, pues ahora me has pillado, pero no me acuerdo muy bien. Me acuerdo de actos, porque uh-huh, yo siempre, una cosa así que he hecho es que en el momento que yo entré a formar parte como estudiante de la escuela, luego me integré y era un colaborador y siempre era un voluntario para todas las actividades que se hacían, ¿no? Y la verdad es que ya recuerdo desde el primer día que entré que hacía ya de todo. Si había que hacer de modelo para la pasarela, para pasar ramos de novia, yo el primero. Siempre he estado ahí dando la cara. Yo soy muy, aunque no lo parezcas, o es que lo parezco, soy muy tímido, pero no me cuesta, por contrario, no me cuesta dar la cara. Yo me acuerdo, incluso antes de mi época más profesional, cuando iba a repartir flores por la calle, sí, que yo siempre he llevado los ramos que se viera, porque yo siempre he estado muy orgulloso de mi profesión, sí, y de su resultado. Por lo tanto, yo siempre cuando he ido a repartir flores, el ramo siempre se veía. Todo el mundo me miraba, sí, y yo me moría de vergüenza, pero había por encima de esa vergüenza un orgullo propio que impedía que fuera mayor que la vergüenza que yo estaba pasando de que todo el mundo me mirara, ¿no? Y bueno, te digo esto porque, la verdad, si te soy sincero, no me acuerdo de la primera demostración. Me acuerdo de todas las actividades que he hecho, de desfiles, de, uh-huh, pero de la primera demostración... Es que han sido tantas. Hombre, han sido tantas. También han sido muchos concursos, también me acuerdo, uh-huh, de concursos, me acuerdo de... Sí, de... ¿Cuál fue tu primer concurso? Primer concurso fue un concurso que se hizo sub-25. Uh-huh. Y que encima gané. Y ya fue la guinda. La verdad es que además fue un concurso que ni me esperaba yo ganar, ni mucho menos. Y fue una sorpresa muy grata para mí, evidentemente. Como ustedes ven, amigos, el ser florista no solamente es voy a poner mi tienda de flores, sí, y listo, no, sino que hay una preparación atrás del profesional, del florista profesional, ¿no? Sí. Muchas veces lo tomamos en nuestro país como un oficio, y supongo que también en muchos países también está como un oficio, pero hay toda una industria y hay todo un mundo atrás de esto. Están las demostraciones, están los concursos, acaba de ser el concurso, la Copa Mundial, que fue en Berlín, uh-huh, y que fue Thanos, ¿no? Yo conozco personalmente, sí, a Thanos, también conozco a Jacob, yo estuve con Jacob en una de las copas, y ya es una industria muy, muy grande. No parece, sí, como dices, es como somos los olvidados del diseño, sí, ¿no? Y eso de las flores, sí, eso de las flores, ¡ay! ¿Qué va a tener la ciencia, no? Sí. Y es más, a veces cuando uno entra a este mundo es, ¿qué ciencia puede tener esto? ¿No? Sí. Y se va dando uno cuenta que... Mm. Es toda una industria, que hay químicos, que hay que hidratar las flores, que hay que hidratar muchas cosas, que hay que levantar cubetas, que hay que hacer ejercicio. Hay que limpiar mucho. Hay que limpiar mucho, que te cortas, que entonces las espinas, sí, y te picas, y muchísimas, sí, cosas, ¿no?, que hay detrás de la industria. Y en esta parte de la industria que estamos tocando es la de cuando alguien, que es un emprendedor como Jonathan, nos trae
a una persona, a un maestro como Alex, todo lo que hay detrás, todo el concepto, ¿no? Sí. ¿Cómo es que tú eliges a Alex? ¿Cómo es que dices? ¿Por qué Alex? Pues buena pregunta, porque yo tampoco lo sé. Vamos a ver, vamos a ver qué nos dice. Bueno, fíjense que dentro de este mundo floral, pues existen muchas culturas. Y cierto que una parte muy sencilla para transmitir es cuando las culturas se asemejan. Entonces, pues la cultura española, pues es muy, pues es, pues que puede decir que es nuestra madre, ¿no? Así es. Entonces, es una parte fundamental que haya primeramente un entendimiento de conceptos, lo más posible a semejanza de nosotros. Y ahora, ¿por qué Alex? Bueno, porque es una persona que ya lleva muchos años dentro de esta industria, trabajó en una de las mejores escuelas europeas, sigue trabajando con los mejores floristas. Cuéntanos, por ejemplo, PIM, PIM, entonces forman un excelente equipo, entonces pues creo que era una de las mejores personas que nos puede transmitir esa necesidad de capacitarnos y sobre todo que nos enseñe pues poco de su gran conocimiento que tiene. Cuéntanos un poco acerca del currículum de Alex. Bueno, mira, el currículum de Alex, pues inicia, fue 13 años profesor de la escuela catalana. Después, pues ahora es embajador de We Are the Flower Factor en España y colabora. Por ahí pueden ver sus videos de sus trabajos. En la actualidad tiene su floristería con Bea Veroy de 5 Sentits, donde pues también hacen demostraciones, decoran pues ciertos eventos, por ejemplo decora cada año el premio Nobel Alex en Noruega. Entonces colabora, pero bueno, no a cualquiera. Si nos invitaran a nosotros, bueno, sería un gran privilegio, pero son pocos los privilegiados. Entonces todas esas cositas pues nos indican que pues hay algo especial, ¿no? Y lo que necesitamos ahora nosotros como floristas, pues es rodearnos de la gente que nos retroalimente. Entonces, es algo que a mí, pues, la verdad, me fascina de Alex. Y es parte de, pues, contar a grandes rasgos lo que es su currículum. Ok, tú entras a la escuela catalana y tú nos cuentas que eres el Alex. Yo lo levanto. Sí. Pero ¿cómo se va dando este proceso para poder ir creciendo? ¿Tú lo buscas o el mismo gremio, el mismo te va jalando? Yo creo que es una... Tiene que haber un feedback, es decir, por un lado tiene que haber una iniciativa propia tuya de querer involucrarte en las cosas, de querer experimentar, de querer buscar, bueno, yo creo que esto, acá hay gente que le sale más y gente que le sale menos, y bueno, pues a mí en mi caso, pues ya te digo, como era una cuestión tan innata y fue como descubrir el mundo por un agujerito, pues me pareció que lo mínimo que podía hacer era involucrarme, ¿no?, de esta manera, ¿no? Y por otro lado también yo creo que en este caso el hecho de estar en la escuela y de bueno, pues estar, como bien ha dicho Jonathan, en una de las mejores escuelas a nivel europeo, esto te da muchas, también me dio muchas oportunidades, ¿no?, de conocer gente, de ayudarles para cursos que venían a hacer a Barcelona, para ayudarlos en demostraciones, en cursos, en competiciones. Yo creo que es por tanto por mi parte como por parte de la escuela, ha habido un retroalimentamiento, ¿no? En mis inicios, pues evidentemente ofrecía más buena voluntad que otra cosa, más que conocimientos, pero bueno, también la mano de obra es muy valiosa. Lo que lo comentábamos en el otro programa, estar atrás de las bambalinas en backstage, aprendes muchísimo. Vamos a un corte, amigos, y vamos a regresar aquí con Alex y con Jonathan para seguir hablando del gremio y de la industria. ¿Ok? Gracias. En
Deiman, contamos con 3 centros de distribución en México, ubicados en las ciudades de Guadalajara, Puebla y México. Distribuimos al interior de los Estados Unidos por medio de un centro de distribución ubicado en la ciudad de El Paso, Texas. Atendemos Centro y Sudamérica con apoyo de nuestro centro de distribución en Lima, Perú. Actualmente, comercializamos nuestros productos en España a través de nuestro distribuidor ubicado en Madrid, lo que nos permite ser una empresa de talla internacional, dispuesta a servirle y brindarle asesoría para el óptimo uso de nuestra amplia gama de productos. Cabe destacar que todos los productos elaborados en Deiman se fabrican con ingredientes aprobados por la Secretaría de Salud en México y FDA en Estados Unidos. Contamos con capacidades operativas, certificados kosher, programas de buenas prácticas de manufactura, controles de saneamiento, sistema de atención a quejas y reclamaciones, seguridad industrial, auditorías internas y un programa de trazabilidad y recuperación de producto. Deiman, proveedores de color y sabor por excelencia. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darle seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional, personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Amigos, ya regresamos. Estamos hablando con Alex Segura, con Jonathan, que tienen este gran, gran evento para los floristas y para quien quiera entrar a la industria, ¿por qué sí, no, verdad? ¿Por qué no? Porque a mí me ha tocado ir a cursos, bueno, yo tengo también muchos años en esto, pero me ha tocado ir a cursos donde te dicen, no, no, si tú no sabes, no puedes entrar, ¿eh? En este caso, está abierto, es para cualquier persona, ¿sí? Sí, sí está abierto, uh-huh. Para que las personas conozcan un poquito más de la industria, uh-huh. Pues que vean realmente lo que es el diseño y el arte floral, que sí, es una diferencia un poco mayor. Uh-huh. Entonces, sí, sí hay gente que tiene pasión, hay mucha gente que lo hace por hobby. Uh-huh. Entonces, los invitamos para que conozcan un poco más cómo es esta preparación que tenemos todos los floristas, uh-huh. Que somos, bueno, que nos preocupamos por estudiar y prepararnos día a día. Entonces, los invitamos a público en general, sí, que tenga afinidad, obviamente, pues por las flores. Claro. ¿Dónde te pueden localizar a ti? O sea, yo quiero ir a ver a Alex en el DF, ¿no? A mí me deberían de invitar gratis, amigos, pero bueno. ¿Para qué les digo? Todos tenemos que pagar nuestro lugar. Dinos, ¿en dónde te pueden localizar para esto? Bueno, mira, nos pueden contactar vía Facebook. Uh-huh. Tenemos nuestra página que es Escuela Hispana de Arte Floral. Okay. Por ahí nos pueden contactar. Tenemos también el email de la escuela, que es hispanaartefloral@hotmail.com, uh-huh. O al teléfono 477-39-33-990. Ahí me contactan directamente conmigo, sí, y les mandamos toda la información. Donde pueden hacer sus depósitos para inscribirse, si tienen alguna duda sobre los temas, sobre los materiales, etcétera, etcétera, ahí les solucionamos. 477-39-33-990. Okay. Sí. ¿Es un teléfono de dónde? Del lado de León, Guanajuato. Ah, ok, del lado de León, Guanajuato. Ok, porque si les llega ahí en el recibo, sí, ya saben, ya sepan que, de dónde es, de ok, dónde 477. Es. Okay, empieza sí, con 477, sí, sí. ¿De nuevo? 39-33-990. ¿Sí? 990, ok. Ese es el teléfono para el curso. Alex, ¿cuál es la diferencia para ti como diseñador, como artista, entre el arte y el diseño? Pues no te sabría decir, francamente. No, ¿Cómo? No, yo creo que son cosas que son muy paralelas. Están ligadas. Sí, están muy ligadas la una a la otra.
Para mí, yo no sabría diferenciar de cuando a una cosa le puedo llamar diseño, a otra cosa la puedo llamar arte. Para mí no hay... No hay una diferencia. No, para mí no. Es grande la diferencia. Para mí no. Para mí no. Yo creo que para Alex no, porque tú eres un artista, ¿sabes? Eres un artista de la flor, ¿no? Sí, porque esto está como muy estudiado, entre la diferencia entre arte y diseño. Y cuando tú no ves la diferencia, es porque eres un artista. Y lo que creas todo el tiempo es arte. Ahora, en tu página de Facebook podemos ver trabajos de Alex. Sí. Ahí pusiste fotos y todo. Sí, hemos puesto fotos, videos de sus trabajos que él ha hecho. Ok. ¿Cuál es uno de tus trabajos favoritos? ¿Qué es lo que más disfrutas hacer, Alex? Sin duda, los ramos de novia. Los ramos de novia. Los ramos de novia. ¿Por qué? Para mí representan la expresión máxima de mi creatividad, de cómo expresar mi creatividad, de cómo expresarme yo floralmente y emocionalmente, porque para mí los ramos, yo me implico emocionalmente en los ramos. Claro. Y me gusta la ocasión para lo que son, no deja de ser una fecha especial donde normalmente se celebra el triunfo del amor por encima de todo, y a mí es una filosofía que me gusta mucho porque en el fondo soy muy romántico. También me gusta porque creo que hoy en día justamente el concepto de matrimonio ha cambiado. Es decir, tenemos... Antes el matrimonio era como un contrato, una cosa cerrada, una cosa muy rígida, y ahora yo creo que se entiende más como una fiesta, más como una celebración, tal como comentaba, que se ha abierto a todo el mundo. Es decir, ya no solo... Bueno, empezó ya hace muchos años con las ceremonias civiles o ceremonias religiosas. Es decir, encuentro que es una fiesta inclusiva, no es una fiesta exclusiva, y tal como te comentaba, creo que es la mejor fiesta que podemos celebrar, que es el triunfo del amor. Luego este amor durará más, durará menos, ya se verá, por suerte o por desgracia, no se sabrá nunca. Claro. Pero me gusta. Y luego también la conexión que puede haber entre un ramo de novia y la moda. Para mí, yo creo que ahí es el nexo de unión más cercano que tenemos. Los floristas con la moda. Porque los floristas muchas veces tenemos más nexo de unión con la decoración, con el diseño de interiores, incluso con la arquitectura, si quiere. Uh-huh. Y con la moda yo creo que la conexión está en las novias. Está en las novias. Sí. Bueno, pues aprovecharé para anunciar, ¿verdad? Mi Facebook, que es Ramos de Novia Florística. Ahí pueden ver mis trabajos. No tengo ninguno de él así pirateado, ¿no? Vamos a poner unos ahí para que vean su trabajo, obviamente con su crédito, ¿verdad? Sí, sí, porque sí. Eso, estarse robando el trabajo de los demás, no está padre. Está bien. Y yo creo lo mismo que él, que uno de los trabajos más importantes para un florista es el ramo de novia, porque hay una conexión emocional completamente con el momento de vida que pasan las personas que se casan. Entonces, qué bueno que este sea una de tus partes más importantes. En este curso... El primer día es Ramos de Novia. Sí. ¿Sí? En Querétaro. En Querétaro. En el DF va a ser de... Nuevas Tendencias. Nuevas Tendencias. Ok. Como tendencias en ramo de novia, en España, ¿qué es lo que estás viendo tú que está ahí? Está como... Yo diría que no es solo en España, sino que pues evidentemente es más global. Más global, sí. Al menos por lo que yo percibo en Europa, quizá no sé si es global, pero al menos en Europa sí. Y para mí, yo creo que lo que es más importante ahora es el concepto de ramo que no es un ramo. Es decir, es un ramo que ya pasa a ser más un objeto, que puede ser un bolso, que puede ser incluso una joya. Sí. Es decir, que ya no se lleva en la mano igual se lleva en el hombro, igual se lleva en la espalda, igual es como un broche prendido del que cuelga de la falda. Yo creo que este es un poco el gran, y por eso también decía que cada vez nos acercamos más al mundo más de la moda, de la moda. Que del concepto clásico de ramo de novia.
Pero bueno, como moda, ¿qué podrías como tú ver como que está de moda, que está ahí, ¿no? ¿Color, alguna textura, como qué podría ser? Mira, es que la tendencia... Yo es que no lo va a decir porque se lo va a decir en el curso. Lo va a decir en el curso, ¿verdad? No, sí, no. No lo va a decir porque es la información del curso. No, lo que pasa es que a mí, siempre que me preguntan qué va a ser tendencia, yo digo siempre lo mismo, digo, yo no lo sé. Uh-huh. Es decir, yo lo que hago para saberlo es mirar las revistas de decoración, mirar las revistas de moda, mirar programas de tendencias generales, de pintura, de arte urbano, y a partir de ahí yo saco mi trabajo, inspirado en lo que yo he visto de otra gente, ¿no? Yo creo, tal como te comentaba, que el arte floral es un arte que es desconocida, sí, pero yo creo que también ha de ser consciente de cuál es su papel. Y el arte floral, al menos, y este es mi punto de vista, siempre va a estar sujeto a otras tendencias y a otras disciplinas artísticas mucho más importantes y mucho más grandes que las nuestras. Estoy hablando de diseño, arquitectura, moda. Estas industrias son no potentes, ¿no? Potentísimas. Y ya están marcando, ya están trabajando en lo que se va a llevar, no el año que viene, no, lo que se va a llevar de aquí 2 años. Sí, ya están trabajando en eso. Sí, por supuesto. Nosotros como floristas no podemos competir con esto. Dime, ¿tú qué percepción tienes de México en cuanto a la industria floral? Yo la desconozco. Conozco, pues evidentemente a través del Facebook, a través de Jonathan, a través de la Escuela Iberoamericana, hay muchas escuelas. Estábamos perdidos en su... Hay muchas escuelas. En su mundo, no existíamos, amigos. Bueno, hoy lo llevamos a Jamaica. ¡Ah, hoy fue a Jamaica! Lo tienes que llevar a Floracopio también, sí. Pero bueno. No, pero tenemos, yo creo que tenemos un problema en Europa, y es que somos, al menos así lo vemos, estamos en la cuna de la civilización florística. Sí, tenemos Alemania, que es al menos para nosotros ha sido la gran referencia. Sí. Y la verdad es que, al menos desde España, ya ha sido bastante difícil intentar alcanzar y intentar seguir lo que se hacía en Alemania como para pensar que se podía estar haciendo en otros países. No hablo solo de México, hablo de otras culturas, como por ejemplo en Asia, por ejemplo, hasta hace muy poco también nos encontraba, no había información. El Facebook y todos los medios han ayudado poder ver lo que hay más. Impresionante. Yo me acuerdo hace 10 años, yo me llegaba a México una revista de esta Floristik de Alemania y me traían cosas de Alemania ¿no? Y entonces estabas así como en la vanguardia del diseño, porque nadie más tenía acceso a esta información, ¿no? Ahora esta revista ya se la bajas como aplicación, la ves en todo el mundo. Entonces esto ha ayudado a formar más gente, ¿no? A crear más competencia. ¿Sí? Claro. Sí, hay muchas en la competencia, ¿sí? Por eso nosotros... En el canal tenemos esta idea de emprender con valores. Es no solamente es tú tienes tu negocio, crea también con valores. La competencia, sí, ¿no? Sí. Tú pones el ejemplo, tú puedes hacer algo diferente y entonces los demás vienen atrás. Y entonces es cuando un emprendedor cambia y vuelve a hacer otra cosa distinta. Y es todo el tiempo hacer esto, ¿no? La globalización en los medios han ayudado a ver todo esto. En la Copa de Berlín acaba de ganar un chico que es un coreano que trabaja de verdad muy bonito, es increíble el trabajo que tan preciso que hace. Y hace poco no teníamos acceso a esto, ¿no? Sí, no sabíamos qué estaba pasando de aquel lado. Así es. Tu escuela está también buscando todo este tipo de información y de cosas para formar floristas. Sí, de hecho, bueno... buscamos dentro de estos medios pues a los diseñadores. De hecho, sin estos medios a lo mejor pues no hubiéramos podido contactar con nuestro profesor invitado, no me hubiera enterado de que pues qué fue de su vida o de otros tantos que
que pues hay y que esperamos algún día contar también con su presencia aquí con nosotros y que nos enseñen un poquito de lo mucho que ellos ya llevan recorrido, su experiencia. Entonces, como ya bien lo dijo Alex, por ejemplo, hay distintos estilos dentro del arte floral. Entonces también es muy importante que nosotros distingamos esos estilos y, por ejemplo, pues los adoptemos y hagamos como esa versión para nosotros. Sí, la tropicalización que le llaman, ¿no? La tropicalización, exactamente. En México nos decía también un querido florista amigo también que está en este equipo, Irving, que no hay una identidad como tal, ¿no? En el gremio, o sea, no hay como un estilo. Todos los floristas que estamos en México, así como que de chile, de mole y de manteca, es nuestra cultura, ¿no? De chile, de mole, de manteca, de mantequilla y de aquí y de allá, ¿no? Sí. Pero es, yo creo que es, también es una parte que están trabajando las escuelas en formar esto, ¿no? Una identidad, ¿sí? Sí, ¿Y de es hecho, buena sí. la apreciación? Sí, sí, sí. De hecho, estamos trabajando ahora, tenemos un nuevo proyecto en el cual, pues, que nuestros alumnos lleguen a adoptar ese estilo. Que de hecho que cada quien tiene su estilo propio, entonces lo tenemos que buscar, tenemos que darles a estas personas, a estos alumnos, las herramientas necesarias para que ellos lo encuentren, lo busquen, lo asimilen y lo desarrollen. ¿Qué viste tú el día de hoy en este mercado tan famoso y tan popular que se llama Jamaica? ¿Qué es lo que viste? ¿Qué es lo que te Primero gustó? La cantidad de flor y lo grande que es. Nosotros en Barcelona tenemos dos mercados, pero no son, vamos, ni una décima parte de lo grandes que son aquí. Ah, mira, sí. A mí se me hace chico. Ay, ya. Jamaica se me hace chico, pero bueno. Ajá. No, es grande, sí, sí. Y bueno, y la cantidad de flor, la cantidad de cantidades de flor, valga la redundancia que hay. ¿Pero de variedades o de cantidades? Bueno, digamos que de variedades, nosotros estamos muy mal acostumbrados, tenemos Holanda, que es el gran mercado mundial, por donde pasa toda la flor del mundo, y estamos muy, muy bien y muy mal acostumbrados. Muy bien, la gloriosa. Pero he de decir... Acá, ponle la margarita, ¿no? El pompón. Semana pasada estuve en Taiwán dando unas clases también y he de decir que está mejor México que Taiwán. Ahora que no me viven los de Taiwán. No nos entienden, es lo bueno, porque si hablan español no, eso decía así. México, este mercado tradicional y todo, ¿te gustó? Dijiste, está lindo el mercado de Jamaica. Me sorprendió la cantidad de flores, sí. ¿Crees que en este mercado el oficio podría ser mejorado? Sí, sin lugar a dudas. Es cierto que llevan trayectoria muy grande, pero sí falta la parte de profesionalización del sector. Yo siento que hay se puede potenciar aún más, y más porque son florerías de generaciones. Es decir, que vemos que sí hay un talento innato, innato, pero sabiéndolo educar, yo creo que eso puede llegar a un nivel en el cual pues todavía ni ellos mismos a lo mejor reconocerían a qué grado pueden llegar. Que pueden llegar, ¿verdad? Sí. Alex, tú que has viajado por todo el mundo, por muchas partes del mundo. Me faltan muchas. Bueno, por muchas dije, no sé cuántas exactamente. Yo lo conocí en Costa Rica, así que ha viajado. Pues es las certificaciones, ¿qué tan buenas son que sean del mismo país o qué tan bueno es que sean de otro país? Bueno, en este tema, por ejemplo, en Europa, ahora justamente se está una tendencia generalizada, no solo a la formación profesional, sino también ya empezó justamente antes en los títulos universitarios, es que se están homologando todos los títulos. Se está intentando que un título que sea válido en Alemania lo sea válido en España y a la inversa, ¿no? Para mí eso es bueno, sobre todo porque, primero, unifica criterios, que creo que esto es importante, y segundo, porque al menos la razón de ser de esta unificación de criterios se hace para que un estudiante pueda
hacer la carrera o en su país, o pueda ir a varios, a uno o a varios países a formarse, ¿no? Y para mí eso es básico, enriquecerte a partir de sí estudiar los mismos criterios, las mismas normas, las mismas técnicas, pero bajo puntos de vista y bajo culturas florales diferentes, para mí es básico. Pero, por ejemplo, si yo tengo mi certificación de la escuela catalana, sí, ¿yo puedo ir a trabajar a España de florista con esta certificación? Sí. ¿Sí? Sí, porque ahora la escuela catalana, desde hace ya muchos años, uh-huh, da el título de formación profesional, y entonces ese título es válido en toda España. ¿Cuándo regresas a España? No solo España, sino que contigo. Será... ¡Ah, no! Yo tengo el problema. Pero lo podemos hacer en línea. Ya no solo será a nivel de España, sino que ahora está mirando que sea también a nivel europeo, directamente. Y para mí eso es buenísimo. O sea, por ejemplo, el de la escuela catalana creo que está reconocido en varias partes de Europa, ¿no? Ya está. ¿Sí? Está en ello. A ver, como formación profesional, yo creo que ya está reconocido. Lo que pasa es que hace falta acabar de... Hay unos temas burocráticos que no dependen tanto de una escuela o de otra, sino que es más allá cuestiones de la Unión Europea, obviamente. Pero... Ay, pero si unificaron su moneda, ¿verdad? Pues que ya todos euros allá, pues entonces unifican en esto también, sí, ¿no? La certificación. Seguro. Pero mi pregunta es como esta, es, en México, ¿han venido muchas escuelas europeas o de otros países y te ofrecen la certificación, ¿no? Sí. Yo estoy certificada en la escuela catalana. Pero, ok, yo tengo mi certificación, pero ¿qué tan bueno es que el propio país tenga su certificación? Yo creo que eso es básico, porque irte al extranjero a estudiar siempre se ha hecho de toda la vida, no es una cosa nueva. Y eso está bien para la gente que primero puede permitírselo y segundo pues quiere. Pero ¿qué pasa con aquella persona que quiere hacerlo pero no puede permitírselo? Yo creo que es muy triste que un país tenga que depender de otros países para poder obtener unos títulos. Y entonces yo creo que cada país debería tener sus propias certificaciones. Sí. Y además, como comentaba, ya sería fantástico que encima estuvieran interconectadas con otras certificaciones de otros países con los cuales te pueda permitir pues esta movilidad. Claro, porque como tú dices, se generan muchas ideas, ¿no? Habemos muchos floristas que generamos ideas y que a lo mejor no hemos tenido la oportunidad, ¿no?, de salir de nuestro propio país. Uno, porque a lo mejor no tienes la certificación, ¿no? No terminaste o algo, o no te conocen porque no puedes homologar tus estudios o algo, ¿no? Yo siento que en México vemos buenos floristas y somos como desconocidos, ¿sabes? O sea, no se sabe. Sí, no se sabe. Ni quiénes son. Sí, o sea, te tienes que relacionar muy bien y entonces que te vas a Brasil y que te vas a Colombia y entonces, y que, ¿no? Entonces es como complicado, ¿no? El tema en México de esto. Sí, sí es un poquito complicado porque como ya... pues como sabemos no hay quien nos certifique aquí en México. Por eso estamos trabajando junto con Irving y otras escuelas para formar una primera asociación y que con ella se forme esta certificación nacional. Es decir, que todos los que sean terminen sus estudios tengan la manera de que comprobar que pues han cursado ciertos estudios, cierto nivel, cierta preparación y que son aptos o están a la altura o ostentamos estar a la altura de otras certificaciones en otras partes, porque es muy, 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 muy complicado llegar a otra parte y decir pues vengo a estudiar, vengo a certificarme, pero oh sorpresa que si no estamos bien preparados, bueno, me ha tocado que a veces uno dice pues es que yo no sé esto, no sé esto otro. Entonces, es muy importante el certificarnos y el prepararnos. Sí, por la parte, la información en México de la enseñanza, de cómo aprender, está como desfasada. Unas escuelas enseñan unas cosas, otras escuelas enseñan otras, entonces es así como, y cuando unificas a estos alumnos dices... Chocan. Pues faltó esto, o faltó aquello, o hay otros que están súper extracapacitados, ¿no? Sí. Entonces, está como desfasado, está como...
Así pues estamos. Sí, dividido. Dividido. Estamos como el PRI y el PAN y el PRD. Estamos divididos en vez de juntarnos, sí, ¿no? En vez de juntarnos, estamos así como. Pasa, si os sirve de consuelo, ¿sí? Es un mal que es bastante generalizado, ¿eh? Dentro de la, del sector de la floristería en muchos países, no solo en México, en España durante mucho tiempo, y aún así estamos un poco mejor que vosotros, pero había muchas cosas que mejorar. Y pues hablando de porque siempre la pregunta que haces, bueno, ¿y cómo están aquí los estudios en cualquier país que vas por primera vez? Y también en todos los países, en todos, me han explicado guerras, batallas y batallitas entre asociaciones, entre escuelas, entre gremios. Así que yo creo que es un mal endémico de nuestra profesión, ¿eh? Yo creo que sí, un poco por desgracia, sí. Por desgracia, sí. Y un poco, al menos lo que ha pasado durante mucho tiempo en España, y es algo que es una sensación mía, que siempre se ha esperado a que alguien nos solucione los problemas de fuera. Y yo pienso que esto es una mala manera de pensar. Si tú no eres el que toma la iniciativa por querer solucionar los problemas, por querer avanzar, por querer hacer las cosas, tú no eres el primero que tomas esa iniciativa, nadie te lo va a hacer por ti. Así que nadie fuera del sector puede salvar al sector de la floristería. Somos los del propio que estamos dentro del sector los que podemos salvar y intentar que mejoren. Desde fuera nadie nos va a ayudar. Nos ayudarán cuando nos vean que nosotros estamos unidos, tenemos un plan, tenemos una, bueno, en fin, que no hay esta disparidad de criterios. Cuando ya estemos generando lana, fíjate, si bueno, es negocio, ¿no? Es un sector que genera mucho dinero. Es un sector que arroja millones y millones y millones de euros, dólares, pesos en todo el mundo. Sí. Solo hace falta ver Holanda. Holanda, yo no sé, no tengo las cifras, pero el PIB de Holanda mayoritariamente depende de la flor. De la flor, planta y toda la industria alrededor de la flor y la planta. Sí, o sea, que es un... Así es, y países que son, en cuanto a extensión, más pequeños que México, que es como Costa Rica, que es Colombia, que es Ecuador, viven de la industria floral. ¿Y cómo es posible que nosotros con un territorio tan vasto y tan grande no podamos vivir de esta industria? Ahí hay otro tema, ¿sabes? Hay otro tema que tenemos los floristas también, que hay otra problemática fuerte en México. No sé, desconozco en los demás países. Yo lo que he visto en Brasil, en Ecuador, en Colombia, son otras historias. Sí, son otras historias. Pero pues bueno, pronto lo vas a solucionar, ¿verdad, Jonathan? Bueno, no. Di que sí. Hemos dicho que tenemos que trabajar entre todos. Pero tú nos vas a representar a todos. Bueno. ¿Por qué no? ¿Sí? Bueno, que con el apoyo todos podemos. Así es. Ese es el tema principal de nuestra industria, que nos apoyemos. Y solamente así lo podemos lograr. Así es. Entonces, Jonathan, repítenos los días, por favor, que Alex va a estar en los cursos. Sí, es Querétaro, 22 y 23, ¿sí? Que es este lunes y martes, el jueves 25 de junio, es decir, ya la próxima semana. Ya está encima. Ya estamos encima. Y repítenos el teléfono donde te pueden localizar. Es el 477-3933-990. Ok, perfecto. El tuyo, no, es cierto. Bueno, amigos, muchísimas gracias por habernos visto. Están invitadísimos a ver a Alex, a tomarse la foto con Alex, a ver los ramos, a estar con Jonathan, a conocer a la escuela hispana, ¿verdad? Y les agradecemos muchísimo su atención. Muchas gracias por haber venido al programa, Alex. Muchísimas gracias, Jonathan. Y los esperamos el próximo viernes en Vámonos de Fiesta. Gracias.